appointment. Hola, Dianita, ¿qué tal? Ni se me acerca. Mucho gusto. Ay, mucho gusto. Ay. Dianita, pues, ¿qué? ¿Y qué quiere conmigo, pues? Es que le han contado algo de mí. Ay, ¿qué le han contado? Como que no lo vi yo. Sí, que me dio, pues. Ay, ¿cómo así? Dígame, explíqueme, que yo, la verdad, no, ahorita no le entiendo a usted. Ah, si el bobito se hace, que no sabe nada. Es que usted, en realidad, pues yo siempre la veo así como enojadita, hombre. Ay, quiero que salga contento con usted, se aparece, ¿ah? Pero es que... Después de lo que hizo. Una persona tan hermosa como usted no se merece andar así, hombre. Mire, ve, usted todo tiene bonito. Sí, pero es mío. Pues sí, pero va, yo soy un hombre que también tengo mis... Digamos, pues, como hay mis cosas buenas, pues, o sea... Bueno, entonces, no es que le aproveche, no entonces. Es que sea tan galamba, pero... Que le aproveche. Pero yo considero de que... enamorarse de un hombre, así como soy yo. Ay, yo ya tengo mi hombre, ya. No, pues, pero... Ya necesito otro. La mera verdad es que yo... Siento que usted me atrae, pues, la verdad. Usted, pues, es una muñequita que se merece, que... Me la traten bien a lo último. Imagino, ya tengo mi marido, pues, ¿está? Está chepito, no, hombre. No, es que no le luce a usted, hombre. Mire que yo... Pues, usted podrá decir que yo, pues, soy un hombre que... Tal vez tenga mala fama para usted, pero... Yo lo que quisiera es... Si no lo supiera, no lo estuviera diciendo. Que mire, Dianita, es que no, pues, no me diga esas palabras que me ofenden. Ah, dígame, sí, le ofende. Por ejemplo... Después que andaba de sinvergüenza, le ofende. Dígame usted, pues, déjeme pensar, pero algo, usted sabe que conforme los días, pues, el tiempo, uno se conoce más con aquella persona, y nunca sabe pues uno, conmigo, pues, se equivocó. Qué sorpresitas le trae la vida, pues, yo creo que... Estando yo un poquito más cerca de usted, pues más tiempo, le digo así, yo creo que pues sería algo que me lo merezco, ¿no? Que, ay, si usted me diera una oportunidad. Antes, pues, sinvergüenza. Ah, pues no me sinvergüenza, ya, pues, y mire, ve, esas palabras a mí me hieren el corazoncito, me lo hieren, Dianita. Usted dígame. Después de que andaba haciendo todo lo que andaba haciendo, le iré, la verdad. ¿Ah? No, Dianita, ¿cómo crees, pues? Si es que yo soy honrado, ay, pues, honrado, honradísimo. Honrado no tiene nada. ¿Y qué? ¿Por qué crees que yo ando así, pues? Bien tipito. Y todo porque soy un hombre trabajador. De mañoso, soy un hombre de negocio, pues. Los mexicanos somos gente de agarre, de... emprendedores, pues, usted me entiende, va. Yo, hablando de negocio, pues, verdad, yo tengo mis buenos negocitos por ahí, pero necesito bueno, que le aprovechen, entonces. Una mujer, no sé, pero pues, vaya que me eche la mano, pues. Vaya a buscarlo otro creo lado. Creo que usted, pues, es esa persona indicada, pues, la que yo necesito. Esta mujer ya tiene dueño. Pero que mire, pues, es una oportunidad conmigo, no nunca. Yo le prometo que voy a ser el hombre. Promete. Que la voy a hacer feliz, que no. Qué chamaquita, mire, pues. Ay, chamaquita, bueno, creo que puedo ser yo mayorcito que usted. Algunos mis añitos va por allí, tal vez no mucho. Sí. Pero tiene toda una vida por delante, pues, y yo, pues. Pues sí, al lado de mi marido. Puedo ofrecerle muchas cosas. Su marido, él tal vez no la va a tratar tan bien, que diga. Yo me vine por aquí, le dije a la Diana que traté de venirme. Vine por morir.
ver si no la pasó. No, pero no la miro. No creo que haya pasado. Y si ya pasó, ¿qué hago ahorita? No, pero si no me he dilatado mucho, no creo que haya pasado. Pero camina rápido la bichita. No, pero no, no creo que haya pasado, entonces voy a esperar un ratito para ver si salta. Pero es que yo me vine rápido. Me vine rápido, pero me vine por aquí. ¿Qué sería pasar bien? ¿Qué será? Voy a ver aquí, no sé que venga. Buscámoslo, porque no tenemos una solución, buscando ella. Que peso los hermanos y la chertito, que él es el único. Ey, ey, ¿qué está haciendo ahí, pues? ¿Ah? No, mire, no le toque. ¿Quién no entendió, ah? No entendió a mexicano. Yo platicándole a ella. ¿Qué amistad? Apártese. Usted, quedamos bien claros, ¿entendió? Cuando, aquel día que nos encontramos con Menchito, va. Yo ahí venía rápido y no... No, este... No, hombre, carnalito, oye, pinche güey. No, pinche güey, cálmate, hombre. Hablemos. Usted lo que quiere. Usted. Hablemos civilizadamente, carnalito. Civilizadamente. ¿Cómo le digo? Usted no quiere entender, va. Déjeme explicarle tantito yo con ella, pues. Le estaba diciendo, pues, que ella es muy preciosa, pues. Pues sí, pero yo soy el esposo de ella. Sí, pero que yo... ¿Me entiendes? Oye, carnalito, yo contigo no quiero nada. Lo que quiero yo es, pues, algo con este bomboncito. ¿Ah? ¿Cuál bomboncito, pues? No, pues, como le digo a ella, yo, porque ya para mí es una preciosura de mujer. No, pues, la verdad. Lo que quiero es mi bomboncito. Sin decirle pega a ese hombre. ¡José, véngase! Ya voy, espérenme. Véngase, amor. No es que lo vaya a golpear ese hombre ahí. No, se andaba poniendo respeto. Sí, yo lo sé, mi amor. Hombre, se lo agradezco. No, deja pausar. Sí, mi amor, y se lo agradezco. No sabe cuánto se lo agradezco, amor, porque... Quiero pasar demasiado ya. Es que ganas de molestar tiene. Y pienso que pensándolo bien. Mire, Menchito que el día nos ofreció la ayuda. ¿Sí? No fui. Y pensándolo bien que... Yo creo que la voy a aceptar. Al menos que no. Porque... Créeme, amor, que sería mejor que no fuera. Sí, porque... Para mí no. No, pero mire. Yo sola me puedo cuidar, pero. Mire cómo bueno, está, ¿eh? Sí. Y va de, acosándola. Sí. No, es que eso no es así. Y creo que Carmelo todavía no me acepta. Ah, lo acepta, hazle el favor. Sí. Pues. Así como es él, pienso que sí, como él es siempre, no. Como aquel día le dijo usted que iba a llegar en la tarde y nos fuimos. Sí, y tal él vez no a ver si llegó y lo... Tal vez no se disgustó por la... No se disgustó porque lo ofreció la ayuda y no fui. Sí. No, pero yo pienso que no, yo voy a hablar con él y yo le voy a decir que me lo preste. Si él decide regalármelo, bueno, suerte. Pero es mexicano ya mucho. Aquel día, sí. Si no iba Mecho conmigo, sería a ver cómo lo hubiera ido. Ahora lo encuentro aquí o otra vuelta. Yo no me vine detrás porque yo le voy a salir adelante. Y sí le salí adelante, pero no, no sí, me imaginaba yo que iba a estar aquí. Yo me detenido allá esperándole y me vine porque nunca que llegó y me dije que iba a venir. Pues sí, pero como les digo, ya mucho ya. Sí, mi amor, ya mucho. Ya me pasa un poco. Si tuviera un cuate, yo le metiera unos cuates al camino. No, no es para tanto, ¿sí?
Es que cuando me encorajino, pero es que cuando me encorajino, usted ya sabe yo cómo soy. Pero se puede meter en un problema más grave, amor. Pero sí, sí, tiene razón. Luego le tiré unas patadas como que era caballo, pero no lo pude agarrar. Es que como que era loco el caballo. ¿El mexicano, güey? Sí, el mexicano. Es que loco por mí. Yo sí, mi amor, por usted. Estoy loquito. Pero mire, me preocupa. Sí, yo sé, y a mí también, sí, la verdad, sí, nos tenemos que ir. Tenemos que ir. La verdad, ya no podemos seguir viviendo aquí y la única solución es irnos. Mire, él fue el que la secuestró. Sí. Usted lo conoció bien, bien. Claro que él era. Imagínense, y la anda vigilando. Y ahorita, ¿por qué solo anda? Como que el par de chiflados tienen este dinero. Sí, que por eso lo han dejado solo y por eso andan rebuscando, a ver qué hay, ¿eh? Pero vamos a buscar a Carmelito, entonces. ¿Esto por qué? Sí, porque nos tenemos que ir. Mire, los vamos a ir de esta colonia. Yo no quisiera dejar. Pues yo tampoco. No quisiera dejar a Cuilapa. A mí me gusta aquí bastante. Y irnos, pues. Imagínense los bichos, los amigos, la familia. Haces el chambrón de Don Ramón, me va a hacer falta, ¿no? Sí. Tenemos que irla. Sí, como le decía, me va a hacer falta. Pero tener que irlo. Sí. Yo no me quiero ir, la verdad. No me quiero ir, pero tenemos que. O sea, como dicen, nos vamos a ir de cuerpo y alma, pero parte de nuestro corazón se va a quedar. Sí. Porque tantos momentos que hemos pasado aquí en este camino, aquí por Río, por todo esto, y tener que irnos porque muchos la están molestando. Sí, ya mucho me han dado. Yo no me... Mi sirena, pero de cinco mares. Ay, sí. Eso solo yo se lo digo. Sí. Pero como les digo, yo me afligí con ese tema porque mucho la anda acosando, como usted dice. Imagínese, el día la llevan a pila cuando usted estaba lavando. Ahora usted venía aquí, él llega. Entonces, si ya lo anda vigiando a uno, porque mire que si hubiéramos venido juntos, quizás no hubiera salido. Pues claro, es que él la anda vigiando, los anda más sí. bien, porque él sabía que yo no venía con usted. Sí, yo todavía, como le digo, me quedé esperándolo, porque usted me dijo, ya la alcanzo, y no, nunca que venía, y por eso fue que yo caminé, y seguí caminando, y yo tal vez me haya allá en la tienda mejor, que allá yo. Qué bonitos son. Gracias. Coma brócoli, como dijo un amigo por ahí, para que le hagan verde. Ah, sí, también. Sí, por ojitos de miel, son bien claros. Pues, como le digo, la verdad que sí, nos tenemos que ir por completo, porque ya no regresar aquí, porque. Pero, y él aquí va a estar, pero, si mire, volvemos pues, a venir. Lo serio es esto, que si me chitearon los tacos. Pero yo tenemos que ir. Siempre. Vamos a ver cómo hacemos para irnos, porque ya otro día más ya no lo podemos vivir aquí. No, la verdad que no. Ya no, así ya no estoy a gusto yo. Imagínense, yo voy a trabajar. Mucho menos yo. Yo voy a trabajar a las milpa. Por decir así, sino que está preparándome el almuerzo. Le toca venir a comprar algo. Sí, o cuando le voy a dejar desayuno a la miel, cuando están en un encuentro de tus cuartos. Dios lo quiere. Más que está lejos la miel. Sí. Así que. Es que. No es que me aleje, solo que me pongo mal del. Ay, por eso que se
se aleja de mí. No, mi amor, no. No, 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 no. Ojalá que encontremos un manchito para sí. Porque no presta el dinero. Es que no tenemos que ir a buscar. Si no tienes que ir a buscar. Viene, mire. ¿Qué ha milagro, manchito? Se cayó como agua del cielo, ha caído ahorita. Sí. De verdad que... Sí. No, hombre, es que la verdad, le voy a ser sincero, ¿sí? El consejo que usted me dio estaba bueno de ir, ¿sí? Pero no queremos dejar este lugar. Como hay un trabajo, todo lo que vivimos aquí, ¿sí? Hablando, de, como amigos, paseando, todo eso, entonces no lo queríamos ir, pero en este caso, acabo de encontrar al mexicano, ¿sí? Y ahora más. Que me tocó sacarlo a patadas porque, bueno, sí, me disparé bien. Y si no, vuelve. Sí. Y estábamos ahí afligidos porque hoy sí lo vamos a ir. No, hombre, yo pensé sobre todo hoy, no es corretearlo para porque si no nos cuesta el viaje del lugar, ¿va? Pero a mí lo que me conviene es que no se va. Sí, lo vamos a ir. Y yo estaba también deseando verlo porque eso sí le pasa para que ustedes se vayan y no vuelvan. No, no vamos a volver. No vuelvo porque está serio. Sí. Entonces, pues, gracias, lo agradecemos mucho también. Pues sí, yo siento feo, ¿verdad? Que me están viviendo. Sí, Lolo. La verdad, a buscarlo íbamos porque. A buscarlo íbamos para así se nos olvida prestar el dinero. Vaya, chiquito, venga. Pero no vaya a volver por aquí, digo, porque me están. Bueno, gracias, por menos se lo agradecemos. ¿Esto me lo presta o...? Ah, no, hombre, yo lo doy porque se vayan, es porque no quiero mal para ustedes, digo, porque no están de vida yo que anda con todo con ustedes, quieren no, hacer mal, digo, va con todo, cuídense, digo, ah, pues Chepito ya sabe, cuando pueda, puede, y cuando no pueda, pues entonces lo que sí no tengo. Ajá. Va, pues entonces, está bien, digo. Gracias, porque estamos afligidos, no, ya sabe. ¿Qué? También para hoy, vámonos.